Tiene la palabra el diputado Juan Denet. Muchas gracias, señora presidenta. El presente proyecto de decreto tiene como finalidad buscar la prórroga del 134 periodo de sesiones ordinarias, haciendo uso de las facultades conferidas por la Constitución Provincial en el artículo 91 y 92 y en el artículo 63 de la Constitución Nacional, hasta el día 6 de diciembre del corriente año. Siendo que los proyectos que están en este proyecto de decreto para la ampliación están siendo trabajados en comisión, la mayoría ya tiene despacho y darle la posibilidad a las y los miembros de la oposición que vienen trabajando y también a los miembros de nuestra bancada que terminan el mandato el 6 de diciembre que puedan participar en el debate de estos proyectos que son importantes para el Ejecutivo Provincial, es que consideramos que esta prórroga es necesaria. Lo que sí, señora presidenta, en su articulado queremos hacer una modificación que estuvo consensuada en labor parlamentaria en el artículo 2, inciso E, suprimirlo al expediente que figura y cambiarlo por el expediente 478 del 2023, proyecto de ley, iniciado del Poder Ejecutivo Provincial, extracto, modifíquese el artículo 3 de la Ley Provincial número 5173, registro de la propiedad y de mandatos, reestructuración y mejoramiento de servicios que presta. Señora presidenta, solicitar que el articulado sea tomado como despacho de comisión con las modificaciones en el preferentemente mencionadas en el artículo 2, inciso D, que se ponga a consideración del cuerpo y después que se ponga, una vez que sea aprobado el despacho, que se ponga a consideración en un solo acto en general y en particular. Muchas gracias.